So, great news. Apollo is going to be operated in a couple of days. And here, for the first time, we're going to show you the prosthesis that we have prepared. Now, this is the first time in the world that is done on a dog like Apollo. Jorge, ¿nos lo explicas? Sí. Bueno, podemos ver la fractura que tiene Apollo con ausencia de hueso de mandíbula completamente. Está aquí, ¿vale? Y aquí. Esto está totalmente al aire y aquí. En el caso de Apollo vamos a poner una prótesis de un material que han desarrollado unos compañeros ingenieros en Ecuador. El material se llama PIC. Es esto de aquí que os enseño porque estamos ya muy cerca de la operación y hemos autoclavado con un sistema especial de óxido de etileno, ¿de acuerdo? Esto de aquí es la prótesis hecha a medida exacta sobre una reconstrucción de material acrílico en 3D. Este material lo vamos a utilizar el día de la operación para poder hacer una simulación en tiempo real y también está estéril. Lo que veis aquí amarillo son unas guías para las zonas que están marcadas. Veis aquí los agujeritos que irán los tornillos. Está todo perfectamente diseñado, reconstruido y planteado en una computadora en 3D y con la impresora 3D también. Lo hemos llevado al físico y luego faltará implantarlo sobre Apollo. ¿Cuál es la complicación? Esta es una intervención muy compleja porque tenemos, primero, los antecedentes que ya conocéis de Apollo, de su enfermedad cardíaca, la filariosis, que estamos controlando y que tenemos ahora estable. Pero Apollo, como habéis podido ver, toda la prótesis está planteada sobre unos restos de mandíbula que están alineados. En el caso de Apollo, su mandíbula no está alineada, el traumatismo ha sido tan grande que la mandíbula se ha doblado. Lo podéis ver aquí, fijaros ahora otra vez, ¿lo veis? La mandíbula no está recta, mirad dónde entra el diente. Entonces, lo que hace la operación de Apollo tan compleja es que vamos a tratar para que esta prótesis sea funcional, no quede una mandíbula totalmente torcida y pueda comer con ella, pues reajustar en la máxima medida posible la alineación de la mandíbula desde la ATM. Eso es lo que va a ser más complejo. Vamos a necesitar todo vuestro apoyo, como con Sky, como con Betsy, como con los casos más complejos que hemos hecho de reconstrucción maxilofacial, porque no va a ser fácil, probablemente no podamos conseguirlo en una sola intervención y vamos a necesitar pues que la energía de todos para poderle devolver a Apollo su vida normal, que se lo merece. Venga, gracias a todos. So, Jorge, thank you. And let's see what happens. So that's it. It's now or never. This is the moment of truth for Apollo. We need your help. Please, if you can, donate. Help us save him. Thank you.